ahí salió. Todo bien, que en la ciudad están todas las mesas abiertas, todas las escuelas funcionando perfecto, así que muy importante que vayan todos a votar. Está todo impecable, así que bueno, el voto es obligatorio, por supuesto, así que esperamos que vayan todos a votar. Está el día lindo, no llueve, así que están todas las condiciones dadas. Está viniendo mucha gente, me decían acá en la mesa que voté yo, que está, ustedes ven, está entrando gente, así que está todo impecable y perfecto los para que vayan todos. ¿Cómo son le dan los fiscales? Que viene bien, que están todas las mesas abiertas, que buen no hubo ningún problema de nada, están todas las mesas funcionando, todas las escuelas perfectas. ¿A qué hora va a reunirse con el resto del búnker? El equipo va a partir de las 7 más o menos, ahora por ahí acompañamos a Manu a votar. Y después vamos a hacer vida familiar, almorzar con Serenita, la más chiquita. Va a haber que pegar un poco más, Horacio. La clave es el escrutinio definitivo. ¿Ustedes creen que se van a conocer los resultados más tarde, después de las 9 de la noche, que va a haber que esperar? Bueno, a partir de las 9 se cargan los datos. Ahí tienen que hablar mejor con Rogelio Frigerio, que es quien coordina digamos, todo el escrutinio, ¿no? En lo personal, ¿qué le significa? En la ciudad, generalmente, por un tema geográfico, los datos están antes. En lo personal, ¿qué le significa esta elección? Esta, como todo, es un día importantísimo, más allá de lo personal, para el país. Por eso es tan importante que la gente vote. Muy importante para la democracia, un día muy importante para la ¿piensa que puede definirse en primera vuelta esta elección, por lo menos en la ciudad? Mira, no hacemos especulaciones. Yo soy muy cuidadoso de respetar la veda. ¿Va por su reelección también? Porque fue muy aplaudido al llegar aquí. Bueno, estoy yendo a la elección, por supuesto, pero de vuelta. No hablemos de especulaciones. ¿Cómo sigue su día, Horacio? Me voy ahora posiblemente a acompañar a Manuela, nuestra hija, a votar. Y después me voy a juntar con la familia, almorzar al mediodía. Voy a estar con Serenita, la más chiquita, que tiene 3. Almorzaremos en familia y a partir de eso, a las 7 más o menos, nos juntamos con el equipo para esperar el resultado.